Bien, tenemos la posibilidad de estar aquí en el Polideportivo Municipal con el director de deporte. Bueno, Gustavo, como siempre, el agradecimiento por tu atención y la verdad que la iniciativa, lo que nos mueve, es esto tan lindo y tan importante que es este taller que es para dirigentes deportivos y que indudablemente, siempre digo, ¿no? El saber no ocupa lugar. No, por supuesto, ¿cómo estás, Fernando? Sí, consideramos que es importante capacitarse en todos los ámbitos. Todos los días uno aprende cosas nuevas, hay herramientas nuevas que están saliendo al mercado, digamos, se puede decir, con respecto sobre todo a este tema, ¿no? De los dirigentes. Yo desde que empecé siendo dirigente cuando tenía 16, 17 años y estas herramientas por ahí no existían y hubiera estado bueno tenerlas, así que creo que es una buena posibilidad, una buena alternativa de poder hacer algo de esto, ¿no? Indudablemente que está hecho, o por lo menos se puede orientar para todos aquellos dirigentes de la ciudad de Arroyito, una ciudad que tiene más de 30.000 habitantes y que tiene muchas actividades deportivas y que tiene muchas actividades que tienen que ver con el nexo deportivo y que este tipo de capacitación viene bien, pero bueno, también es cierto que ha habido una buena repercusión de gente de la región, ¿no? Sí, he recibido correos, mensajes de teléfono con características de zonas de aledañas, Río Primero, también la Francia seguramente, pero bueno, contamos o esperamos que la gente de nuestra ciudad participe. Y no solo el que está metido o está haciendo alguna actividad hoy, que también nos cae bien a los que estamos cumpliendo esa función o ese rol, sino a aquel joven o a aquella persona que le interese la actividad deportiva, que se pueda un poco nutrir de esto, creo que también le vendría bien, ¿no? ¿Cómo va a estar el diagrama o el tema de la jornada, el día? Es un taller que comienza a las 9 de la mañana, el día sábado, este sábado. Se extiende por 3 o 4 horas, vamos a hacer un break, seguramente vamos a almorzar algo ligero como para continuar y hasta las 3 o 4 de la tarde, depende de la cantidad de participantes, porque también incluye una partecita práctica de algunas actividades que se van a hacer grupos seguramente. Esa es más o menos la metodología o la mecánica del curso. Un curso que bueno, hemos comenzado con todo lo que es la iniciativa, con todo lo que es la jornada, que indudablemente, bueno, hay que señalar que quien va a venir a dar la capacitación es un prestigioso de la materia, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Víctor Luna ha estado vinculado al rugby casi siempre, es abogado, es coordinador académico de esta, porque una carrera, la gestión deportiva, en algunas universidades como sí. La Pascal o la Siglo XXI, en donde él, en la Blas Pascal precisamente, es coordinador de esta carrera justamente. Y también es capacitador de dirigentes de la Unión Argentina de Rugby, de hace bastantes años ya, aparte de educador, trainer de la IRB, que es el máximo organismo de rugby, en cuanto a capacitación. Ya tiene experiencia y bueno, yo he participado de una de ellas y bueno, me pareció oportuno el nivel que él está manejando para brindarlo acá a la comunidad. Tenerlo a disposición. Digo, Gustavo, dentro de tu óptica, dentro de tu, por ahí, porque hablamos de la jornada, hablamos de quién va a dar la capacitación, desde tu punto de vista, por aprendizaje propio, por experiencia, por capacitaciones, por charlas, digo, el mensaje para que realmente el dirigente o aquella persona que está en una iniciativa o que quiere formar algo, o que quiere empezar a trabajar, ¿cuál es el consejo que se le da para que venga esta capacitación? Mira, yo lo que digo, que como te decía al principio, todo aprendizaje nuevo, algo te deja, vos todos los días tenemos que aprender o aprendemos algo nuevo porque siempre hay cosas nuevas. Pero esto no te va a dar la receta de cómo manejar tal o cual institución, simplemente te da herramientas o elementos que vos puedas tomar para seguir, o por ahí te tira mensajes, digamos, clave que te pueden solucionar alguna situación que se te puede presentar en tu actividad diaria. Pero bueno, básicamente te ayuda mucho, te ordena, te da pautas de trabajo para trabajar en equipo, en forma coordinada. Sí, una serie de puntos que te terminan sirviendo, sí. Esta capacitación se instala y seguramente en carpeta debe haber otras que seguramente llegarán también, ¿no? Hay varios relacionados al deporte, por supuesto, liderazgo, hay otras personas que son
adecuadas para eso. Uno vamos a ir tratando, vamos a ver esta, la repercusión de esta, entiendo que sea positiva, y vamos a ir brindando, acercando a la comunidad distintos temas de interés. Bien. Por supuesto, que tenga que ver preparación física, por ejemplo, que también vamos a tratar de traer algunos profesionales de renombre o que tengan cierta experiencia en este rubro, que también consideramos que es importante. Todo lo que tenga que ver en este ámbito, vamos a promoverlo desde aquí. Uno dice que ojalá realmente se tenga la posibilidad, digo, que más que todo el que la va a tener va a ser dirigente, o aquel que, o sea, la persona que realmente sienta que esta capacitación tiene que venir, porque se va a ir muy reconfortado. Digo, porque me ha tocado ir a varias en Córdoba capital, con lo que eso significa irse a Córdoba capital. Sí, sí, ahora sí. Tenemos, ahora tenemos, acá, que tenemos acá, ¿no? Sí. Entonces hay que saberlo aprovechar. Sí, sí. Y digo que hay que saberlo aprovechar, y está bueno que en muchos casos se contactaran, ¿no? Porque el cupo es limitado por el espacio. Es por el espacio y por los grupos de trabajo. El capacitador me decía, obviamente si por ahí son algunos más, bueno, no habría problema, pero bueno, su metodología, su forma de trabajar es con un grupo reducido, y bueno, con más razón es que tenemos la chance de aprovecharlo el que pueda venir, ¿no? Bien, ingresando ya en todo lo que tiene que ver con el poli, después, bueno, de haber hablado sobre esta charla, ¿cómo están las actividades? ¿Se han sumado? ¿Cómo están trabajando? Todavía no hemos sumado actividades, nuevas actividades. De las actividades que estamos desarrollando, las estamos reforzando. Bueno, justamente hemos estado hablando recién con una de las profes, que también este día sábado hacemos un encuentro de hockey, uh-huh, donde vienen chicas de tránsito y Temple, si no me equivoco, bueno, las chicas nuestras, para participar de un torneito, un encuentro en realidad de infantiles de hockey, este mismo sábado también acá en el polideportivo. Así que, bueno, a partir de ahí estamos tratando de generar actividades. Ya tuvimos hace unas semanas atrás de fútbol infantil, y vamos a ir promoviendo los demás deportes. Tengo en carpeta también empezar con nuevas actividades, que bueno, cuando pase un poquito la organización de estos otros eventos van a ir surgiendo. Gustavo, bueno, como siempre, el agradecimiento nuestro, tanto sea en la actividad del rugby como sea en esta actividad, la verdad que es un gusto charlar con vos, y es un gusto como medio ser un nexo y colaborar en esto, ¿no? Es, bueno, ahí viene el agradecimiento nuestro, que tengamos esa difusión, nos sirve en todo ámbito, tanto en el mío particular como en el rugby, como en este multidisciplinario, digamos, aquí también. La pasión por el deporte, bueno, está manifiesta en mí, y que lo apoyen de esa manera también nos sirve muchísimo, sí. Como siempre, gracias. Estamos dando un abrazo.